Es un medio para demostrar lo que soy y lo que puedo lograr con él. Es lo único que yo puedo ofrecerle que es mío al mundo. Mi espacio personal. Es donde yo me puedo expresar lo primero que ven las personas antes de conocerme. Es el portador de las sensaciones que siente mi alma. O sea, es con quien me muevo, es con quien vivo todos los días. Es parte de mí. Las personas nos conectamos al mundo a través de nuestro cuerpo. Vemos, olemos, oímos, saboreamos y palpamos. Esas sensaciones son interpretadas por el cerebro, que le atribuye a cada experiencia un significado positivo o negativo. Las sensaciones agradables provocan estímulos a los sentidos que hacen que el cerebro, a través de las glándulas, secrete sustancias químicas como la endorfina, dopamina o serotonina, que son, finalmente, las responsables de crear esa sensación de bienestar. En relación a las sensaciones desagradables, cuando existe un estímulo nocivo, la parte del cuerpo afectada indica al cerebro, a través de las terminaciones nerviosas, la posibilidad de una lesión para que se generen reacciones físicas de protección y químicas que aplaquen el dolor. En cualquier caso, el cuerpo es el soporte de las sensaciones y el procesamiento de estímulos. Es el vehículo a través del cual nos relacionamos con el mundo y constatamos nuestra existencia. Pero si hablamos del cuerpo, el cerebro merece una atención especial, porque es el órgano que recepta los estímulos, los procesa, interpreta y comanda al resto del cuerpo para que interactúe con su entorno, y cuyo desarrollo ha permitido que nos diferenciemos del resto de seres vivos. Que construyamos lenguajes, civilizaciones, manifestaciones artísticas, científicas y demás maravillas producto de la mente humana. Esa capacidad e ingenio también se han puesto al servicio del cuerpo y sus sensaciones, al punto de crear espacios, artefactos, actividades, preparaciones y hasta sustancias que tienen como única finalidad estimular los sentidos y la mente en búsqueda de placer y la supresión del dolor. Es que la liberación de sustancias químicas en el cuerpo tiene efectos tan agradables que las personas las buscan incluso de forma artificial. También hay actividades que provocan simultáneamente un alto grado de satisfacción a los sentidos y al cerebro, como es el caso del sexo, en donde se pueden integrar varios de los sentidos, la imaginación, los afectos y los anhelos. Porque hablar del cuerpo es hablar del primer territorio de expresión, representación y resistencia social en el que se conjugan elementos como la manera en que nos vemos y nos imaginamos a nosotros mismos a través de tres dimensiones. Una perceptiva, que se refiere a cómo percibimos las dimensiones corporales. Una cognitiva afectiva, relacionada con los sentimientos, actitudes y pensamientos sobre el propio cuerpo. Y una conductual, derivada de las anteriores y que resulta en acciones como evitar la exhibición del cuerpo, su uso en rituales, entre otros.
Con tanta complejidad y posible polémica alrededor del tema, las sociedades han abierto a amplios y complejos debates sobre las libertades individuales ligadas al cuerpo, que incluyen lo cultural y estético, desórdenes psicológicos y alimenticios, muchas veces ligados a la apariencia, la autoestima y los cánones sociales, hasta derechos sexuales y reproductivos, en los cuales no hay conceptos ni respuestas absolutas, sino grandes espacios para opinar, disentir y respetar. Es una forma de expresarme en el ámbito del deporte, porque además de que es algo que me gusta, es algo que yo puedo controlar. Mi cuerpo es un medio para demostrar lo que soy y lo que puedo lograr con él. Mi cuerpo para mí es mi templo, es donde yo me puedo expresar lo primero que ven las personas antes de conocerme, con lo cual las personas me identifican. Para mí, mi cuerpo es mi espacio personal. O sea, yo en mi cuerpo puedo ver qué hago y a quién dejo, o sea, que me haga algo, que me toque, puede ser. Y si yo no quiero, no lo dejo. ¿Por qué? Porque es mi espacio. Yo lo manejo como yo quiera, a mi gusto. Es mi cuerpo, expresión. Es hermoso, es con quién yo vivo, con quién estoy más cerca, a quién le conozco. Y es puro y hermoso. Mi cuerpo es solo la cápsula de lo que soy yo realmente. Pienso que el cuerpo debe reflejar los sentimientos y debe reflejar nuestro estado de ánimo. Yo creo que mi cuerpo para mí es como mi santuario personal. Es lo que refleja todo lo que yo soy y a través de lo que yo puedo, es lo único que yo puedo ofrecerle que es mío al mundo. A través de mi cuerpo sé cómo expresar cariño, sé cómo expresar lo que pienso. ¿Qué pasa si yo me veo bien con el BBD? Que se me vean los tatuajes, los piercing, el color de morado. No me importa, igual, y no me importa cómo me vea la gente. Hubo una vez que en la universidad me mandaron a pintarme el cabello. Y yo le dije que por qué. Dijeron que no iba con mi carrera. Yo le dije, en mi carrera yo lo que tengo que hacer es cocinar. Entonces hay que sacar esos prejuicios sociales y aprender a entender que cada persona quiere disfrutar de su vida a su manera y que uno no se pone minifaldas o algo para llamar la atención de otras personas, más bien lo hace para sentirse bien uno mismo. Y bueno, no sé, a mí me gusta vestirme con cosas así, pasteles, colores pasteles, porque me hace sentir bien, me hace ser más yo, me hace ver más tierna. Y yo me considero una persona así súper tierna, entonces me hace sentir bien expresando con mi cuerpo lo que yo soy. Lo que trato de expresar en la forma en la que me visto y luzco, en realidad es un modismo, porque no estoy, ahora que me doy cuenta, no estoy siendo totalmente sincero con lo que hago. Mis lentes básicamente son por la falta de visión, mi pelo es por moda y el resto de mi ropa también. Bueno, al hacerme mis modificaciones corporales, pienso que expreso mi esencia, que yo no soy normal, que yo quiero destacar en un medio donde el sinónimo de belleza es estandarizado. Siempre busco ser extravagante, me gusta llamar la atención, me gusta tener la mirada de todos. Mi cuerpo refleja quién soy, cómo me visto, cómo me peino. No es que me refleja, porque al final yo siento lo que más me hace conocer es mi personalidad y cuando yo hablo. Ahí es cuando me conocen realmente. Porque puedo estar con una chaqueta de cuero. Yo me considero que no soy una niña muy ruda. Entonces, puedo parecer ruda, pero en realidad me conoces y hablas conmigo y ves, oh, es un pan de Dios o algo así. El cuerpo es la vía de contacto con los demás porque es a través de lo único de lo que nosotros, o sea, lo único que ven de nosotros realmente las personas. O sea,
sea, ven nuestro cuerpo, no pueden ver nuestra mente, no pueden ver nuestro corazón. Cambiar en mi cuerpo es fácil, la verdad, últimamente sí es fácil cambiar en mi cuerpo. Y sí, la verdad, sí cambiaría. Y no es porque no me gustó, sino que es más por un poco por estética y por medicina también. Porque yo, cuando era pequeño, yo tenía la nariz diferente. Sufrí un golpe y ahí ya quedó todo y por eso cambiaría, lo único que cambiaría. De ahí solo modificar mi cuerpo con piercings y más tatuajes, porque igual sí tengo pensado hacerme unos 2 tatuajes o 3 tatuajes más. Yo modificaría mi cuerpo en la altura. Mi estatura, mejor dicho, porque el hecho de ser pequeño me afecta bastante en el deporte que practico. Bueno, ya he hecho bastantes modificaciones y sí pienso modificarme más, hacerme más tatuajes, porque es parte de mi medio musical también, es una forma de expresión. Sí lo modificaría en ese ámbito. Me acuerdo que cuando era más pequeña, a mí no me gustaban mis pecas. Odiaba mis pecas, las detestaba y tengo el pelo churudo. Y tampoco me gustaba eso, quería cambiar de lugar. Me alisaba y después me di cuenta que eso es hermoso, que es como... No, te peinas una vez al día y las pecas es como un adornito que tienes especial en la cara. Entonces, he aprendido a amar eso que no me gustaba antes. Sí haría algo si pudiera para cambiar mi cuerpo, sí lo haría. Porque como seres humanos imperfectos siempre tenemos algún complejo entre nosotros. Yo personalmente creo que tengo un complejo con mi color de piel. Entonces, si yo tuviera el poder de ser más blanca, lo haría. Pero al mismo tiempo creo que tiene sus beneficios porque es lo que me ha ayudado a valorarme como persona, el saber que tal vez si fuera blanca sería una persona engreída o no valorara realmente mi cuerpo. Si tuviera una varita mágica, cambiaría un poco mi estatura y mi peso porque sí me gustaría ser más alta y un poquito más flaca. Pero, siéndole sincera, no me haría ninguna cirugía ni nada porque yo creo que es hermoso que alguien sea natural, que tenga su esencia. Entonces, una cirugía no lo haría. Pienso que no se debe limitar el hecho de usar piercings, tener el cabello largo, usar un tipo de ropa, porque es la forma en la que nosotros nos expresamos. Me gusta a veces tener el cabello largo, a veces me lo decoloro, me pongo de colores, color verde, morado, azul, cualquier color que yo quiera. Me pongo tatuajes, tengo piercings y a veces me dejo la barba. En mi caso, si yo me veo bien, no me importa cómo me vea la otra gente. Yo tengo 2 tatuajes. El primero significa para mí mi primer amor. Y el segundo significa todo lo que yo soy. Es como un universo nuevo por descubrir. Es una estrella con un universo. Y para mí es eso, que yo soy un universo nuevo por descubrir como cada una de las personas, porque nadie es igual en ningún sentido. A través de mi cuerpo sé cómo expresar cariño, sé cómo expresar lo que pienso y para mí es lo único que yo puedo decir que traigo y me llevo de este mundo. Ya acabando un poco la adolescencia, he aprendido a amarlo. Claro que ha llegado a esos lapsos oscuros que no quieres tu cuerpo porque, no sé, le ves, estás muy gordita o cosas así, pero después me di cuenta que... ¿Para qué? Me estoy obsesionando con mi cuerpo. Mi cuerpo es hermoso como es. Yo amo mi cuerpo tal y como es. Puede que tenga una amputación, puede que tenga una prótesis, pero eso nunca me ha limitado. Siempre he querido hacer más cosas, he querido superar mis límites. Yo amo como soy. Me dio una nueva perspectiva de la vida.